Hola, bienvenidos a Rollo Mío, soy Pablo. Y si están aquí es porque se están preguntando quiénes son las Itako. Dos veces al año, en un sitio sagrado del budismo dentro del cráter del volcán durmiente del monte Osore, en Japón, es posible tener un contacto directo con el más allá. O al menos, esa es la creencia de que acompaña a las Itako. Unas medium cuyo origen se remonta a cientos de años atrás, aunque se pierde en la niebla del tiempo, ya saben. Y si bien su veracidad está puesta en duda, la realidad es que el sitio y las leyendas alrededor de las Itako son extraordinariamente sugestivas, ya que el Monte Osore cumple las características visuales de un lugar para ubicar las puertas al más allá, con el fuerte olor a azufre y vapor que brota de las rocas. Regresando a las Itako, estas medium, que en su gran mayoría han sido ciegas, ofrecen sus servicios a los visitantes para servir de vínculo con sus difuntos, sean parientes o amistades directas, y mantener cortas conversaciones con ellos. Como es de esperarse, esto se realiza a través de un elaborado ritual, sea para el momento del vínculo con los visitantes, como para iniciarse desde muy pequeñas en el mundo de las Itako. Originalmente, las Itako eran mujeres ciegas que habían sido entrenadas en el arte del espiritismo desde muy pequeñas. En la antigüedad, muchas personas creían que el nacer ciegas era una muy mala señal y podría traer desgracias. Los familiares de dichas niñas que nacían ciegas no sabían qué hacer con ellas y obviamente no querían que murieran, pues son sus hijas finalmente. Por lo que una opción que tenían, aunque no era lo ideal, era darlas a las Itako para que ellas cuidaran de sus hijas y en cierto modo aprendieran un oficio que les daría sustento por el resto de sus vidas. No se conocen todos los detalles de la iniciación y educación que recibían las Itako en la antigüedad, aunque se cree que comprendía de varios años de estudio y preparación que culminaban en una prueba complicada de conexión con un espíritu, que sería su fuente de poder. Si la candidata a Itako fallaba dicha prueba, tendría que retirarse a las montañas para morir en la soledad. Resulta sorprendente que en una sociedad ultramoderna, altamente tecnológica y en muchos sentidos poco religiosa como la japonesa, pueda seguir existiendo el concepto de las Itako en un modo activo. Y es que no solo han sobrevivido a una sociedad que ha cambiado radicalmente, sino que incluso el gobierno trató activamente de deshacerse de ellas durante diferentes momentos de la historia. Incluso los sacerdotes y monjes del templo budista Bodaiji, que se encuentra en el monte Osore, donde las Itako se congregan dos veces al año, se distancia en modo absoluto de ellas, recalcando que no tienen relación alguna y que no apoyan esta creencia, aunque a la vez toleran su presencia en dichos días. Entre sus visitantes no solo se encuentran fervientes creyentes de la capacidad de las Itako de comunicarse con sus difuntos, sino también hay muchos curiosos, ya saben, investigadores e incluso reporteros. Para los curiosos esto resulta una experiencia divertida, en modo similar a quien va a Disneylandia para pasar un buen rato, vamos, con sus amigos. Algunos van con una sólida idea de demostrar que son charlatanas, y no faltan los que, si bien no son creyentes, les quedan dudas sobre lo que acaban de experimentar. Y es que abundan los relatos que perjuran que las Itako que visitaron fueron increíblemente acertadas, o que pudieron ver a través de su engaño o pruebas en su intento de demostrar las charlatanas, o sea, los cachaban. O incluso que superaron pruebas que resultarían casi imposibles para una persona normal. De cualquier modo, existe una cierta fascinación por lo esotérico y por entrar en contacto con el más allá, que logra mantener viva una profesión bastante particular en Japón. Y si quieres seguir descubriendo sobre el esoterismo en Japón, te invitamos a ver este video sobre Ryo Tatsuki, una, digamos, profeta sobre cosas y acontecimientos de Japón. Les va a sorprender. Y si les gustó este video, no dejen de darle like y compartirlo con todos sus amigos. Nos ayudan muchísimo. Y sin más, nos vemos en el siguiente video.